Gente, nos encontramos en el interior de este increíble BMW E30. Como pueden apreciar, está totalmente orientado hacia el performance en todo tipo de sentido. Tiene una jaula antivuelco totalmente soldada. Tiene también lo que es el de energía, o sea, el que es para encender el auto. Tiene aquí en esta parte, entonces tú alzas y enciendes el auto sin ningún problema. Sus fusibles, indicador de la temperatura del agua, el voltaje de la batería, la temperatura del aceite, su medidor de revoluciones, su volante también de performance totalmente con su logo de BMW. Por acá podemos apreciar que incluso no tiene ningún tipo de aislamiento, es totalmente piso y nada más. Tiene los pedales aquí de esta manera, como pueden apreciar, el acelerador, freno, embrague, todo muy 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 genial. Incluso para cuidar los detalles del auto, que es totalmente así, miren hasta la funda de la palanca de cambios como es, ¿no? Podemos apreciar lo que es una computadora reprogramable Mega Squirt 2 Pro, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos ya se vayan dando cuenta la magnitud de auto que es. Tenemos, esa luz te indica cada vez que tú debes hacer el cambio a cierto nivel de revolución. Entonces es un auto que, aparte de ser de carreras, es muy confortable, es muy confortable. Cuenta también con sus cinturones Takata 100% originales, como pueden ver, de cuatro puntas. O sea, todo incluso para tener una seguridad muy, muy, muy increíble, gente. Para encender este auto, gente, podemos apreciar que aquí con el cortador de energía presionamos el embrague, giramos la llave, se podría decir, alzamos el switch, esperamos que pase un rato, presionamos el botón y el auto está listo para rodar, gente. Y nos puedes comentar un poquito más, claro, de la historia, cómo lo adquiriste, cómo estaba, por qué te decidiste hacer esto, cuánto tiempo llevó. Obviamente sabemos que fue bastante tiempo para tener este proyecto.
Y es un proyecto que, o sea, cuando tú tienes un autoproyecto, la característica y el amor es que nunca acaba. No, siempre nunca, por aquí le aumentas esto, le disminuyes por acá, exacto. Entonces son cosas que solo los amantes de los autos podremos entender. De los carros viejos. Exacto, más que todo sobre eso. Más que eso. Sí. Bueno, verás, cómo lo tuvo el auto es algo medio bandido, loco, pero si me escuchas, papá, gracias, ¿no? Pasó que toda la vida yo he manejado BMW, es una pasión que tiene toda mi familia, loco, entonces... ¿Ya? Por cuestiones de la vida me tocó vender uno que tenía y me quedé sin carro, loco. Un pana me llama, loco, y me dice, loco, están vendiendo un carro flamo. Chas, loco, y me fui con mi papá a ver. Al rato que vimos del carro, mi papá se enamoró porque era flaman, era un auto antiguo que no le faltaba un perno. Yeah. Entonces mi papá lo compra porque se dedica a vender autos, loco. Pasó una semana botado el auto y ya, pues, ya le vi con ojos de amor. Claro. Y le digo, papá, colita, me ves, ¿sabes qué? Quiero tener carro. Y solo me dijo, ya vemos. Ese ya vemos fue para mí un sí. Un sí. Al siguiente día mi papá se fue de viaje y le desarmé, loco. No, le desarmé. Ay, sin decirle, le saqué todo por dentro y le metí tubos, loco. Entonces, cuando mi papá vio el carro, no, me mandó al diablo, porque ¿cómo vas a hacer un carro antiguo? Y de esta gama. De esta gama y todo. Ya fue tarde, loco, ya estaba metido tubos. Y así fue, loco, le cogí al carro porque quiso la vida, mijo. Ahí el interior lo vendí y prácticamente con el interior me armé el carro. Te armaste el carro. Todo el carro. Claro. Así comenzó, loco, la historia de mi carrito. Eso sí, pero, o sea, te felicito, tienes un auto muy increíble. Gracias, mijo. Aparte de ser un BMW, está modificado y, o sea, es otra experiencia, gente, sí, sí. No se lo imaginan. Como están gracias, viendo en las tomas, o sea, los colores también llaman la atención. Si nos comentas un poquito acerca de la pintura Le has tomado, por favor. Verás, la pintura fue sacada de un código de la BMW, uh-huh. Que viene un M3, pero es negro con las perlas que tiene este auto. Uh-huh. Mi carro fue plomo y pues le metimos las perlas y le pintamos, loco. No es mate, es satinado, pero como tiene las perlas, le saca, como decirte, se le ve como cromo. Se le ve como cromado, es un exacto. Un cromo medio raro. De ahí, para contrastar, utilizamos turquesa, medio tirando más a verde, cualquier otra cosa. Y para terminar, morado el interior de los tubos. Claro, o sea, contrastes que llaman bastante la atención. Sí. Siempre está variado los colores. Ya llama muchísimo la atención siendo el auto que es y más con estos colores, gente. Originalmente el carro viene con una transmisión bien larga porque es un 320, uh-huh. O sea, es un motor 2000, entonces son bien largas, loco. Le puse una 391, uh-huh. Que es un poquito más corta. La relación de la caja también la bajé. Y mejoramos un montón con eso, sabes que el auto, a comparación de otro 320, no sé, le saco unos 8 carros, loco. El único así carro es. BMW que me ha ganado hasta ahora es ya un M3, un 330. No, pero y tengamos en cuenta que esos autos son carros de 200, 250 caballos. Mi carro no tiene tanto caballaje, lo que le hizo tener este tipo de desempeño es lo que no pesa nada. Okay, eso, el peso, relación peso-potencia, gente, es totalmente favorable en este auto.
y pues hasta el día de hoy no he tenido problemas. De ahí todo el carro de hecho por mi persona, lo que es fibra de vidrio, fibra de carbón, los planos que se dio por el Rorba de hacer tubular a la trompa, la fibra de carbón del carro también es hecha por mí, el asiento con el que estoy sentado ahorita. Entonces, a los que me están viendo, yo pienso que no hay nada más satisfactorio que hacer tu propio loco. Carro. A mí no me importa, loco, pude haberme comprado, pero lo hice yo. Cuéntanos un poquito más cómo fue lo de acerca de ese asiento. Eso fue un poco, como te digo, desesperante, pero fue sentimental y más que nada es satisfactorio, loco. Uh-huh. El auto ya estaba acabado en el taller y faltaba el asiento. Entonces me puse a hacer el molde y todo y saqué la fibra de carbón. Pero a la fibra de carbón le tienes que dar un tratamiento, loco. Mi hija me vio, me dijo, papi, déjame lijar. Le comenté que ya estaba hecho el carro y se puso a llorar. Entonces yo le dije, mija, hágale. Se demoró 4 meses haciendo el asiento, lo terminó ella y pues es un sentimiento único, loco. Claro, es que no hay nada como eso. O sea, la verdad es que, o sea, la pasión que uno le mete al auto tiene más valor sentimental que económico. Así es, así es. En este momento vamos lo que es a probarle al BM. Como pueden ver, incluso tiene dirección totalmente hidráulica, ¿no? Ahorita ya nos vamos. Tiene un torque, o sea, inmediato se podría decir, ¿no? O sea, le sientes así livianito al auto de una. El incluso es demasiado, es demasiado cómodo para ser orientado al performance, ¿no, gente? Entonces, una belleza inigualable, o sea, es otra experiencia poder tener la oportunidad de conducir un auto de esta magnitud. Y es muy cómodo por lo que incluso tiene la dirección hidráulica, ¿no? O sea, ¿qué pensaría? La mayoría de personas que tienen estos autos le meten dirección manual, pero no, este tiene hidráulica y súper suavita, muy, muy, muy cómodo, la verdad. Bueno, gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con mi pana Fulmi. Muchas gracias, un auto genial de otro nivel. No olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos, gente. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hemos vuelto más runas que nunca. Chikuka, yami urma kuka. Porque gunari kuka, makita mi kuka. Kuna tigrar kami hasta one runa tu kushpa. Hoy hemos vuelto más runas que nunca.